Buenos días y bienvenidos a mundo desconocido.es. Quiero contaros una historia sorprendente, una historia sorprendente que fue totalmente real. La verdad es que no he podido dejar la oportunidad de pasar y relatar lo que aquí os vamos a decir porque es alucinante. Me he tenido la oportunidad de ver que o de percibir de que es real debido a que detrás de esta investigación se encuentra una de las más prestigiosas ufólogas del planeta. Su nombre es Linda Moulton. Ella relata la experiencia que tuvo un sargento de los Estados Unidos quien recibió un mensaje extraterrestre en binario que contenía un peculiar mensaje. Este hombre previamente había tenido la oportunidad junto a su familia de ver un enorme ovni y de incluso sufrir un episodio de abducción. Linda en su web muestra las credenciales de este sargento, las facturas del viaje, su nombre, por supuesto, aparece censurado a petición del propio sargento, quien en... se hace llamar CJ. Ese pues es el nombre que él, él es el que expone, CJ. Vamos a contarles cómo sucedieron los hechos, porque la cuestión, como ya he dicho antes, es alucinante. Todo comenzó el 28 de junio del año 2015. El sargento, junto a su familia, vivían en Richmond Hill. Richmond Hill está en Georgia, en Estados Unidos. Tenían un largo camino desde ese punto donde se encontraban hasta donde iban a ir, ya que la familia se iba a mover por motivos laborales a Colorado, concretamente a Colorado Springs. Había una distancia de unos 2.600 kilómetros aproximadamente. La mujer, los dos niños pequeños y un perro, así como un gato, fueron acomodados en el todoterreno del sargento. Y tomaron la decisión de viajar por la noche, ya que de ese modo el viaje sería más fluido, debido a la menor cantidad de tráfico que se encontraría por las carreteras. CJ programó su GPS y eh, comenzaron este largo viaje. A las pocas horas de camino eh, sucede algo extraño. Algo extraño le sucede al GPS. Y es que les indican que deben salirse de la ruta 16, que les llevaba a Colorado Springs, y dirigirse hacia Woolly en Georgia. Alguna decisión muy extraña toma el GPS. El sargento decide hacer caso a la maquinita y toma ese camino, continuando la ruta. Cuenta el sargento que aquella tarde en la que efectuaron el viaje era una tarde bastante clara, pero que en un punto concreto en el camino comenzó a bajar una extraña niebla, una niebla muy extraña. De hecho, la mujer definió aquella niebla como eh, con la palabra espeluznante. Eso es lo que decía el sargento. Era una niebla espeluznante, muy densa en algunos tramos y un poquito más clara en otros tramos. Muy, ...muy rara, como una, una especie de niebla casi casi de película de ciencia ficción. Aquella niebla comenzó a aclararse al cabo de un rato... ...justo en el instante en el que la emisora local... ...en el que estaban escuchando dentro del vehículo... ...comenzó a perderse. La emisora de radio parecía que ya no sintonizaba... ...y se empezaba a escuchar ese característico ruido estático... ...que se escucha cuando no se coge ninguna emisora. A los pocos kilómetros después... Eh, el coche comenzó también a hacer cosas extrañas. Las luces del tablero, del tablero del vehículo, empezaron a cambiar de intensidad. El sargento dice que en ocasiones las luces cogían una enorme intensidad que, que realmente eh, eh, asustaba y en otras ocasiones se apagaba, como, como que no se veía nada, como que perdía el brillo. Dice que los faros del vehículo también empezaban a sufrir un efecto parecido al que estaba teniendo el tablero. En ocasiones parecían emitir mucho y en ocasiones parecía que se iban apagando y apagando. Pero el sargento cuenta que su, su vehículo estaba dotado con un amperímetro que le indicaba que la carga de la batería era correcta. Afortunadamente, a los pocos minutos, todo pareció volver a la normalidad. En este punto en concreto, la esposa del sargento le advirtió de que una potente luz se podía ver en el cielo se podía ver a lo lejos. El sargento CJ al mirar inicialmente pensó que aquello se trataba de un avión, un puntito en el cielo, pero aquella luz parecía estar descendiendo sobre la carretera. A medida que el vehículo avanzaba, aquella misteriosa luz parecía que estaba descendiendo. El sargento, preocupado por la dirección que estaba tomando este objeto que veían, empezó a minorar la marcha se estaba empezando a preocupar. Y a medida que se aproximaban a ese objeto lejano, le dio la impresión de que estaba emitiendo una especie de chispas que se encendían y apagaban por una de las partes de aquel objeto extraño que estaban viendo. A medida que se acercaban, <coughs> a medida que se acercaban, el objeto tomó un tamaño enorme, comentó el sargento. Finalmente decidió frenar y aparcar el vehículo a un lado de la carretera. Incluso llegaron a temer impactar con el propio objeto, eso es lo que comentaba CJ. Este hombre, como militar que era, había sido entrenado como observador aéreo en el reconocimiento de todo tipo de aviones, helicópteros o objetos aéreos, así como las distancias más o menos de las que se encontraban y las dimensiones que tenían los aparatos. Lo utilizaban pues, para todo tipo de cuestiones balísticas que los militares eh, frecuentemente manejan. El sargento dice que aquel objeto tenía 250 metros de largo por 60 metros de ancho, de alto. 250 metros de largo por 60 metros de alto. Eso es lo que él dice. Y también comenta que ese objeto estaba situado a unos 60 metros de altura del suelo, con respecto al suelo, más o menos, en dirección hacia ellos. Eso es lo que decía. Comenta también otra cosa interesante vio como que ese cuerpo, ese objeto con forma lenticular, tenía una especie de campo de plasma, que así lo definió CJ. Decía que era como un campo de plasma que rodeaba el aparato, como una especie de escudo de múltiples colores, que eso es lo que decía. Mirad, hemos trabajado en coger todos los datos que entregó el sargento con respecto al objeto y hemos hecho este diseño 3D que en gran medida se parece a los bocetos que este hombre presentaba, para que ustedes vean correctamente de qué estamos hablando y qué es lo que vio aquel sargento. Afirma que este ovni no tenía ni remaches, no tenía ni pliegues, que solamente tenía unos extraños emblemas en la parte inferior, esos emblemas que os estamos mostrando ahora. El objeto tenía un montón de ventanas distribuidas alrededor de su perímetro central. E incluso la mujer, que tenía una muy buena vista, llegó a afirmar que por aquellas ventanas le dio la impresión de ver como insectos que estaban mirándolos. Eso es lo que ella decía. Eran como insectos. Mientras todo esto estaba sucediendo, los niños de 8 y 10 años estaban dormidos en la parte posterior del vehículo. No se despertaron en ningún momento. Los niños no, no tuvieron, no, no llegaron a verlo. Toda esta impresionante experiencia, según comenta, duró unos cinco minutos aproximadamente. Y añadi añadieron que durante la misma, durante el tiempo en el que el objeto estaba allí, pudieron escuchar como una especie de zumbido en el entorno. Una especie de zumbido parecido a. Un, mmm, como un zumbido. Asimismo, dicen o comentaban que la mujer notó cómo sentía en la piel una sensación de electricidad estática. Esta sensación de electricidad estática que se puede llegar a sentir en la piel. El sargento también confirmó este punto. Ellos añaden de que después del suceso empezaron a sentir como las piernas les flaqueaban, se sentían pesados. Tenían la misma sensación de haber estado conduciendo cientos de kilómetros sin bajarse del vehículo. Esa sensación que todos tenemos cuando hacemos un largo camino y de repente nos bajamos del vehículo y notamos esa pesadez y esa, flaquedad, eh, o esa flaqueza en las piernas. Bien. Llegados a este punto, me gustaría añadir que el sargento se da cuenta de que eh, los tiempos, la distancia que supuestamente había recorrido, no le encaja. Le parecía que había ahí como una especie de incoherencia entre los kilómetros recorridos y los tiempos. Que se, que se llegaron a efectuar en, en su experiencia. Hasta aquí y hasta este punto quiero dejar este, este vídeo. Eh, el próximo día, en el siguiente vídeo, os eh, explicaremos cómo fueron abducidos y el misterioso y sorprendente mensaje en binario que recibió de estos seres extraterrestres, así como su posterior decodificación. Yo lamento deciros que este vídeo lo he tenido que dividir en dos partes, principalmente debido a que el diseño de todas las escenas que os hemos mostrado y que os vamos a mostrar en el siguiente nos llevan muchas horas de trabajo como para poder tenerlo a tiempo en un solo vídeo. Como ya he dicho antes, excepcionalmente eh, lo vamos a dividir en dos partes y en el próximo vídeo programa podéis ver la, la siguiente experiencia. Quiero contaros algo curioso. He tenido la oportunidad de ver un vídeo en Internet. En internet eh, es un vídeo breve en el cual una persona, creo que es argentina, eh, cuenta una extrañísima experiencia que tuvo en, en un vehículo. Esta, esta experiencia me la, me la ha enviado un... Un seguidor de mundo desconocido, y discúlpame por no acordarme ahora mismo de tu nombre, un seguidor que me dijo, echa un vistazo a este vídeo y dame tu punto de vista. El caso es que cuando vi el vídeo, la experiencia que relata este conductor de una camioneta que iba por una carretera en aquel país, parece ser que monta a alguien en aquel vehículo que no era demasiado humano. El vídeo en concreto, o el punto en el que se encuentra el vídeo, como digo, algunas veces os aparecerá por alguna parte de aquí. Echadle un vistazo, en un vistazo, para que veáis que este tipo de cosas tan extrañas, aunque son poco frecuentes, realmente existen. Y me da la impresión de que este señor no está contando algo que se le ha pasado por la imaginación o fruto de un delirio. No, está contando algo que vivió. Lo vamos a dejar aquí. Como he dicho antes, en el próximo videoprograma programa podréis ver la segunda parte de esta. increíble experiencia que tuvo este hombre y su familia. Ya veréis qué alucinante mensaje y qué es lo que le ocurre durante ese periodo de abducción. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.